Hoy estamos con la compañía del secretario de Salud del municipio de Funza, don Manuel Montagu. Gracias por estar en la voz de los guapucheros. No, Tito, agradeciéndole la oportunidad que nos da de comunicarnos por este medio con toda la comunidad de la zona, que es muy importante para poder tener unos buenos programas, para poder que tengan impacto y que se vea el bienestar de la comunidad con lo que estamos desarrollando dentro de las administraciones municipales. Bueno, secretario, hablemos un poquito de los animalitos. ¿Cómo está? ¿Qué está trabajando? ¿Cómo está trabajando en Funza? Bueno, es un tema importante que se tiene una programación a 4 años. Acá en Funza se trabaja muy de la mano con la Junta Protectora de Animales. Se está estimulando que se integren muchas más. Ya tenemos integradas de Bogotá una, ya se conformó acá en Funza, ya hay 2 conformadas, donde tenemos unas campañas empezando por la parte educativa. Estamos yendo a los colegios, sobre todo a las escuelas, a las instituciones de primaria, que es donde empieza el querer a los animales, el respetarlos, el saber cómo es tener una mascota, que no es tenerla por unos días mientras que está pequeñita y después botarla a la calle para que entre a engrosar ese gran número de perros callejeros que están exponiendo a diario la salud de las personas. Estamos con la Junta de Acción Comunal también trabajando, llevando ese mensaje del querer a los animales, de respetarlos y al mismo tiempo no maltratarlos, sino malcriarlos. Y ya después seguimos también allá campañas preventivas, con las cuales estamos haciendo campañas de esterilización canina. El año pasado esterilizamos 125 hembras caninas. Empezamos, más que todo, estamos con las hembras, porque son las que más tienen cachorros. Una sola cría que tienen entre 6 y 8 cachorros, que después la mayoría van a parar a las calles. Estamos también con la parte de la vacunación del 100% de nuestro censo canino, que son más o menos 4.200 que tenemos en el censo animales acá en el municipio. Ya tenemos una vacunación del 100% todos los años, que eso ya nos da una garantía que no vamos a tener la rabia, la presencia de la rabia humana por las mordeduras de estos perros. Tenemos ya también las campañas que es el completo reporte de cualquier accidente rábico. Estamos trabajando en conjunto con las IPS públicas y privadas, reportan absolutamente cualquier tipo de agresión de animal para que vengan y nosotros hagamos el seguimiento al animal y también el seguimiento a la persona que fue mordida, para que no vayamos a tener ningún evento que después crea algún problema en la salud. Tenemos la inscripción, estamos los animales que son potencialmente peligrosos, los estamos inscribiendo, haciendo que saquen las pólizas por si alguno de esos animales que obligatoriamente tienen que llevarlos con su bozal y no llevarlos sueltos, que si llegan a morder a alguien, tengan los dueños las pólizas que garanticen que le pagan cualquier tratamiento o cualquier daño que le causen a las personas, a la parte física de las personas, que tengan cómo responder. Entonces estamos trabajando, Tito, en un conjunto de cosas que nos garantizan sobre todo el bienestar de la comunidad. Primero, trabajamos en que quieran a los animales, que los respeten, pero también estamos trabajando en la concientización, porque para nosotros la vida humana está por encima de cualquier cosa. Si tenemos, a pesar de todas esas campañas, precisamente estoy acá trabajando en los indicadores que tenemos en salud para poder sacar los programas de este año en la parte de eventos zoonóticos. Las zoonosis son las enfermedades que son transmitidas por los animales y tenemos casi 90 casos de agresiones por animales que fueron reportadas a la IPS pública únicamente. O sea, eso es altísimo. Y entonces eso no podemos nosotros abandonar esa parte, que es la parte de la sensibilización, la parte de la educación, la parte de la cultura de la gente, que todavía cree que tener un perro al frente de la casa para que les cuide la entrada, eso es la garantía para que no se metan los ladrones. Estamos concientizando que esos perros son muy cariñosos, son muy hermosos, muy lindos, pero cuando pasa algún niño o una persona descuidado y de pronto le pisa sin querer la cola o le pisa una patica, pues el perro reacciona y los va a morder. Y ya tenemos varios casos que han sido de niños desfigurados, personas adultas, ancianas, con unas agresiones muy grandes por esos animales. Entonces estamos concientizando que no es tener, que eso es mejor que compren una alarma y el perrito lo tengan dentro de la casa. No es que se salgan del perro, que lo boten, sino que lo tengan dentro de la casa, que le garanticen que lo tienen bajo techo, que le dan buen alimento, que tiene las condiciones de aseo, que no solamente lo sacan acá y dicen, no, es que yo lo tengo adentro, dentro de la casa, pero lo saco en el día para que salga a hacer popo y chichi en la calle.
y no saben que eso es el daño que están causando al ornato, lo mismo a la salud. Cualquier niño pasa, cualquier persona pasa y pisa esos excrementos y los puede uno llevar a la casa y después se contaminan los alimentos. Eso es algo grave. Por eso acá se han intentado, el señor alcalde, ya se han montado baños públicos para los perros en los parques. Estamos mirando a ver cómo nos van con unas muestras que tenemos, así lo podemos incentivar en todos para ver si la gente sí sale y verdaderamente lleva esos perritos allá, los que les gusta salir, sacarlos, que no los acostumbraron en la casa a que hicieran, sino que los sacan a que hagan por la calle como si eso fuera un ¿para sitio? Ellos. Sí, exacto. Que no, que los saquen a esos sitios porque saben que por obligación tienen que llevar, recoger los excrementos, llevar la bolsita, la palita y recogerlos y llevárselos para su casita y botarlos en la caneca. Pero no, acá todavía está la parte de cultura. Pues es un trabajo muy intenso que estamos, como le decía a Tito y a todos los que en ese momento nos están escuchando, cultural, que hay que ir concientizando, porque así como ellos tienen el derecho a tener un animal, también tienen unos deberes con el animal y con la comunidad. Entonces es un trabajo muy grande que está haciendo la administración y un programa basado en esos cuatro criterios que he dicho, que la parte de la educativa, la parte de esterilización, la parte de vacunación y ya en último caso la parte de la recolección. ¿Cómo manejamos eso, secretario? Los perros callejeros, de verdad, que nadie, no tienen dueño. La recolección, acá tenemos un programa específico. Hicimos, para este año el señor alcalde hizo una perrera nueva. Teníamos una perrera ya, se tumbó, hicimos una perrera nueva ya con 8 jaulas específicas para tener hembras separados, machos separados, los que estamos haciéndole seguimientos porque fueron mordedores, para los que tienen cachorritos. Son 8 jaulas que tenemos, una perrera nueva, muy bien construida, dotada, y estamos con eso. Entonces los recogemos, los llevamos, tenemos el programa de adopción, tenemos mucho perro de acá, se va en una adopción, se lo llevan para fincas. Acá ya tenemos perros que se han llevado para diferentes departamentos, porque hay perros que se recogen que son buenos, que ya la familia no los quiere tener y los bota a la calle. Desafortunadamente creen que con eso solucionan el problema, pero no. Con este programa que tenemos, los recogemos, los llevamos allá, tenemos un programa acá frente al alcalde, sacamos las fotos y viene la gente, los ve y los que les gustan pasan y nosotros le hacemos firmar unas actas de compromiso donde se comprometen a tener ese animal en buenas condiciones, en que lo van a cuidar, y con esa acta ya le damos el animal para que se lo lleve para sus casas. Ya perros que están enfermos, perros que no cumplen con ningún requisito para que garanticen la salud de ni de los compañeros perros ni de los humanos, le hacemos el sacrificio. Es un sacrificio que acá en Funza se lleva con todas las técnicas de la ley, de una forma humana, no con empleando métodos que son antihumanos, digamos, y sino tenemos unos siguiendo absolutamente todos los protocolos para hacer una eliminación sin que el animal sufra. Y fuera de eso, los cadáveres de los perritos no los enterramos, sino los mandamos. Tenemos unos contratos con unas prestadores de servicios que tienen los hornos y se incineran para que no cause ninguna contaminación al suelo, porque sabemos que esta zona es muy freática, mucha agua debajo, y hay gente que todavía saca agua de pozos, incluso el agua que de Funza lo sacamos de pozos, no podemos dejar que se contamine. Entonces llevamos, cumplimos con todas las normas primero, porque es algo que es de uno como conciencia humana, que es, si vamos a sacrificar un animalito, que eso, de esos no podemos sacrificarlos con que tengan sufrimiento, si no lo llevamos y lo hacemos con todos los procedimientos, protocolos, se eliminan, no tienen sufrimiento y se llevan y se disponen sus cuerpos de esa manera para que así sean, ya que estén eliminados, no representen ningún riesgo para la salud de las personas. Secretario Manuel Mota, muchas gracias por estar en la voz de los guapuches. No, Tito, usted sabe, acá como siempre atentos y nos gusta que vengan para poder explicar a la gente lo que estamos haciendo, porque ellos definitivamente son los que nos tienen acá, los que quieren que hagamos los programas, los que nos traen sus quejas, sus sugerencias, sus aclaraciones para que actuemos, y nosotros pues estamos para eso nos eligieron, y para eso, como dirían todos, para eso nos pagan.